Supuestamente pega fuerte. Julio César Chávez lanza dura crítica a Edgar Berlanga, pues Julio César Chávez criticó el récord de Berlanga, pues aseguró que los 16 knockouts que tiene Edgar Berlanga en el primer round fueron contra puros taxistas. Y es que Julio César Chávez resaltó que Canelo es demasiado peleador para un Edgar Berlanga, quien simplemente no ha tenido un rival de calidad y que sus primeros 16 rivales fueron taxistas. Y es que Chávez, quien también fue criticado y señalado de que muchas de sus peleas fueron con taxistas o peleadores desconocidos, manifestó que los rivales de Berlanga han sido así, argumentó Chávez. Berlanga es un peleador que supuestamente pega fuerte y que tiene como 16 peleas ganadas en el primer round, pero ahora sí que fue con puro taxista, como dicen. Como 16 peleas ganadas en el primer round, pero con puro taxista, como dicen. Y es que hoy por hoy, por el momento, Edgar Berlanga se encuentra invicto, con 22 victorias y 17 por la vía del knockout, donde se ha resaltado que sus primeras 16 peleas fueron por la vía del knockout en el primer round. Pero ahora sale Julio César Chávez a asegurar que Berlanga simplemente ha peleado con puros taxistas en forma de burla. Sin importar esa situación, Julio César Chávez tiene muy bien en claro que Canelo Álvarez es amplio favorito para quedarse con la victoria, argumentó Julio César Chávez. Canelo va a ganar primeramente Dios. Creo que Canelo es mucho peleador para Berlanga, con todo respeto. Creo que Canelo es mucho peleador para Berlanga, con todo respeto. Y aunque Chávez sabe muy bien que en el ring cualquier cosa puede pasar, ve ampliamente a Canelo como favorito, finalizó Julio César Chávez. En el box todo puede pasar, pero definitivamente creo que Canelo es súper favorito.